Galdakotik Bilborainoko martxa batean Txus Martin Euskal Preso Politikoaren askatasuna exigitzeko. Gezurra ematen baldin badu ere, bere burua demokratikotzat jotzen duen estatu batek Txus mantentzen du egoera oso larri batean, eta berari dagokion eskubidea, hain zuzen ere askatasunean ataratzeko eskubidea, edozein presoari zor egiten zaion eskubide hori ukatu egiten zaiola, beraren gandik, beste euskal preso politiko guztien gandik lortu nahi duten bezala, lorpen politikoak lortu alizateko. Hori da Txusek gaur egun ordaintzen duen txantai politikoa, eta horren kontra eta bere askatasuna segitzeko gaur hemen bildu gara Galdakaoko eta Basauriko hainbat jende. Txuseri ukatu egiten diote bere askatasuna. Legalki badagokio ere, krudelkeri itzela medio helburu politikoak lortu nahi dituztelako Txusengandik. Argi eta ozenki diogu, giza eskubideak ezin direla erabili helburu politikoak lortzeko, Estatu espainola eta frantsesak egiten duten bezala. Cualquier cosa es posible cuando quien se llama a sí mismo democrático emplea la violencia y la vulneración de derechos para apaciguar a quienes solo piden venganza y crueldad. Cuando emplean la existencia de los presos y presas para contentar a los sectores más reaccionarios del Estado. Podemos encontrar a un preso de Galdakao, John Bienzobas, a quien poco ha faltado para perder la vida a causa de la desidia de unos funcionarios de prisiones. Podemos encontrar a un familiar a quien casi secuestran en la carretera por el hecho de serlo. Y podemos encontrar también el terrible caso de Txus, donde el aislamiento, la desidia en el tratamiento médico y la crueldad más extrema impiden su correcto cuidado mediante su puesta en libertad. ¿Para cuándo va a ser posible la reinserción social del Estado, tanto del español como del francés, demasiado acostumbrados a utilizar la violencia y ampararse en viejos criterios de seguridad para justificar el todo vale? ¿Para cuándo la reflexión que permita el ejercicio normalizado de sus derechos a presos y presas, sin que asistamos a un continuo estado de excepción para vascos encarcelados y sus familiares? Nosotros quisiéramos ser capaces de dejar bien claro que en nuestra mano está, en nuestra mano y la de todos los sectores que aprecian el valor de los derechos humanos y la normalización, llevar al Estado a terminar con esta situación actual de excepción. Nuestra sociedad quiere dejar atrás esta situación y respetar lo que a cada preso y presa corresponde en derecho.